Amigos, contamos hoy con una artista excepcional para colaborar en una de las secciones de mayor peso de este programa. Como su propio nombre indica, la ruleta de los gases. Una sección que tiene los ingredientes justos para triunfar. Una exquisita selección de célebres personajes, una ruleta que gira y un pedo. Tita Cervera, Mohamed VI, Paquirrín, Juan Carlos I, Mario Picazo, María Teresa Fernández de la Vega, Esperanza Aguirre. Todos tienen posibilidades, pero si sale el rey, que conste que yo no tengo nada que ver. Y para ayudarnos a presentar nuestra sección estrella, la ruleta de los gases, tenemos a una estrella de la canción. ¡Un fuerte aplauso para Soraya! ¡Qué sorpresa! ¡Caída del cielo! ¡Y además vestida, maldita sea! Bien, queridos amigos, habíamos pensado en que presentara la ruleta de los gases Isabel Preller. Pero claro, necesitábamos a alguien que fuera mayor de edad. Buenas noches, Soraya, muchas gracias por venir, pero claro, Soraya no está aquí por la cara. Su presencia, porque tenemos aquí a Jajú, un disco. Soraya, ¿sí? Cuéntanos, ¿qué es este disco? Bueno, pues es mi último disco, que se llama Dolce Vita. Dolce Vita. Seguimos con los 80. ¿Estás dispuesto a bailaros? Yo sí, yo totalmente. A ver. Bien, te veo en forma. Pues nada, que ya somos disco de oro después de 5 semanas y que para estas navidades, para los guateques, viene de lujo. ¿Ah, sí? A ver, cántame algo del disco. We're walking like an adult. Basta, que me pones. Vale. Gracias. Bien, queridos amigos, es que soy muy sensible al arte. En fin. Bien, pues ha llegado el momento que esperaba toda España. ¡Que gire la ruleta! Venga. Qué nervios, Soraya, anfitriona. Tienen sus manos para la ruleta. ¡Que pare la ruleta ya! Caramba, Mario Picazo. ¡El ganador es Mario Picazo, queridos amigos! ¡Suficiente! ¡Suficiente! No ha hecho nada. Soraya va muerto. Gracias. ¿Estás nervioso, Soraya? Un poquito. Porque lo hemos visto aquí dar el tiempo, pero es que ahora amenaza con un huracán de gases que podría provocar un efecto invernadero. ¿Está dispuesta a verlo? Bueno, sí. Vamos a verlo. Nos hemos acercado a un túnel de viento para medir nuestra resistencia al aire. Profesor, ¿cómo lo hacemos? Comenzamos con la primera posición. Aumente. Aumente. Pues bien, me dicen que Mario Picazo ya no se encuentra con nosotros. Se encuentra en la estación espacial Mir pidiendo una fabada para poder volver a Telecinco. Bueno, Soraya, ya has visto que la ciencia es uno de nuestros principales motivos de estar aquí hoy. Pues sí. ¿Me podrías cantar otro poquito, por favor? ¿Otro poquito? Sí, es que sufro una tormenta endocrina. ¿Y tú me prometes bailar? Yo te prometo bailar completamente. Sweet dreams are made of this. When my tears are free. ¿Has estado alguna vez en un confesionario?